Teleconce. Seguimos con esta transmisión. Corto y el gallo a
Cumpleaños esta vez, el inicio de la historia, con ustedes, el líder de la dinastía Gutiérrez, con ustedes, y ahora sí se prepara Macabre para que el
discutiéndole y la gente al rato de lo que pasa en este momento, que la verdad va a dar de mucho de que hablar con esta cantidad que nos ha sorprendido. Hay que dejarse de cuidado porque también tiene que haber gente de promedio en esta noche. Y cuidado porque ahora ya sobre el vino Cherokee para enfrentarse con estos mismos. Estaba por ahí queriendo realizar frente, pero el profe Macabre lo recibe con una patada de bienvenida. Rayman le repite la dosis y ya lo está llevando. El profe Macabre y Rayman se hallan bien, ante todas sus dificultades, saben trabajar en conjunto, están dando muestra y no hay poder humano que les ayude. Indio Cherokee deseando mejor no haber venido a chambear esta noche. Ah, cómo no, mi buen Tony. Sí, esta lucha se convirtió en lucha de defensa. Haciendo las suyas y cuidado porque esa bofetada está haciendo tanto la bofetada que arma y cuidado porque ya estamos viendo cómo estos hombres se están poniendo sumamente rápidamente. Aquí estamos viendo las acciones, el tiburón también metiéndose con el gallo y que dice se está rindiendo este gallo. Y cuidado porque ya está a punto de terminar la primera caída. La primera caída llevándosela entre medio de rodazos. Están bajando a la dinastía Gutiérrez y el dedo Indio Cherokee que les está haciendo esquina a Jonathan. Y llegando, vemos cómo está por ahí molesto con los referees por la justicia que no se está impartiendo a su criterio de forma adecuada. Ya la gente arropando al gallo como el tradicional visto del gallo. El gallo y el gallo que se como es el mejor
lado, porque ya el señor Rafa lo estamos viendo ahí. Claro, ahora aquí este niño está quitado. Y que ya muy atento a las opciones. Y el integrante de nuestro amado estando ahí para medirse con este mismo índice. Estaban por ahí tratando de sacarlos de piso. Por ahí distrayéndolo. El grito de Ráfaga siendo alentado. Y el tiburón y Don Ráfaga nuevamente engarzándose en ese duelo de impactos. Don Ráfaga por ahí pachando el control. Se hace de uno, se hace de dos, se hace de tres. Lo sorprende. El mismo Rayman está siendo llevado. Parece que hay cuerdas. Algo está saliendo mal. El Rufián y el Hipócrita dicen que algo no está pasando. El profe Macabre está encabritado, Jonathan. Exactamente, cuidado. Ya la segunda caída se la está llevando. Cuidado porque las acciones están calentando demasiado de todo mira estos hombres y cuidado porque tú vamos a ver y el gallo de todos y 500 hombres pero mismos rufianes al igual que el público que están encendidos aquí en Arena GBL se acerca parte del ensayo y la saluda presente aquí los rufianes al igual que el gallo que disfruten la misma truca del gallo. Aquí en el asadero. Y también la de Tonina. La de Tonina. ¿Cuánto es el peso de la misma Tonina de aquí en el asadero? Si no lo recuerdo mal, de unas 750 gramos de pura melcocha dentro de una burger. La más llenona, de acuerdo a los comentarios del buen Don Hugo, quien está atendiendo el asadero. Aquí Sebastián Allende, el número 71, a dos pasos de la calle. Ese que estás escuchando, Yona, es el micro ensordecedor a favor de Gallo, a favor de Rayman, totalmente dividido. Claro, porque ya está dando la visión de la última caída. Aquí, en el frente de él, en la gente, muy atenta a las acciones. Cuidado, porque ya están moviendo a fondo. El gallo está enfurecido porque nadie quiere subirse ahí al cuadrilátero. Sufriendo ahí las consecuencias muy graves. Cuidado, cuidado, lo estamos viendo a este tiburón. Y le tuvieron el gallo a su padre, claro que sí. Defendido de Miami. Está por ahí saliendo la casta de la dinastía. El poderosísimo Rayman viene a hacer la frente a nuestro gallo. Y Don Rafa acaba de localizar una silla. El gallo pide la aprobación del público. Ya se va Don Ráfaga en contra de Rayman y le está acorralando, lo está amedrentando, está por ahí amenazándolo, queriendo impactar la silla. Rayman solicitando paz y nuestro gallo por ahí calentando las acciones. Así es, encendida aquí en esta noche de revancha para el GBL. Muy atento porque ahí ya se están dando con todo que tiene el gallo ahí en todo lo que estamos viendo como que este hombre está dando de qué hablar, como este mismo el tiburón y Rafa que está en pique. ¡Ah, no, mira!
Solamente amagando con el balón. Así es, exactamente. Solamente está amagando con el balón.
hacer alguna interrupción y respaldando a su compañera promesa en esta tercera y última caída. Y la gente apoyando a vivir y vivir de la Universidad de Ustedes, como es el mismo Ráfaga. Y cuidado, porque ya se está moviendo con el nuevo campeón. ¿Cómo es el tiburón? Campeón de la GDL y ya se va con el tiburón. Con de rendición, rompe el profe Macabre, Lindo Cherokee y Gaya equivocan las patadas voladoras. Allá van Rayman y Macabre castigando a quien corresponde en contra del esquinero. Los cambian, los acaban de impactar. Rayman y Lindo Cherokee quedando fuera de circulación. Y el profe Macabre y el profe Gallo se impactan, lo lanzan, lo sorprenden con tremendo sillazo. ¡Qué tremendo sillazo! Les interrumpieron el lance, cuidado, porque ahora estamos viendo aquí. Cuidado, porque ya se va Rafa con el referee y Tiburón con el rufián. Cuidado, porque ya se ven ahí. Un duelo de sillazo entre estos hombres. Cuidado, porque ya se está viendo con un pie directo. Y cuidado, profesional. Y ahora sí, que estos referees quedaron lastimados. ¿Quién llegará a defenderlos a estos hombres? Cuidado, porque se siguen dando con el duro y largo. Cuidado, porque el referee rufián poniéndose de pie. Y cuidado, porque parece que va a haber descalificación. Y dice, rufián, ¡no! ¡Se está llevando la victoria! ¡Guerrero! ¡Estos hombres no están de acuerdo en lo que se dice! ¡Y cuidado, porque ahora vamos viendo por qué esta noche parece que va a haber un empate! ¡Algo va a pasar! ¡Algo extraño! ¡Gana Rafa Lichina, su ganador! Igual que la gente están solicitando por ahí la aclaración. Vamos a ver qué tiene que decir. Así es, exactamente. Vamos a escuchar las palabras de estos mismos ganadores de aquí de la NGL. Pero están diciendo que es un empate. Más que ellos, y esto es un empate. Un empate entre el mismo tiburón. También para ese mismo Ráfaga, Gallo de con la trayectoria que ustedes tienen y que se vengan a brindar para este bonito público. Muchas gracias, cabrones. ¿Y saben qué? Qué bonito que esta gente de
Yo sé que son personas adultas, pero ¿saben qué? ¡Él también hace! Tú estás más viejo que yo, cabrón. Tú también, pendejo. Pero mira, estoy hablando con respeto. Y yo creo que debo de esperar en su momento de ellos, que ellos decidan qué es lo que quieren que pase. ¡Que la gente les aplauda! ¡Que la gente les aplauda! Porque gracias a Dios todos los tenemos aquí. Y eso sí me gustaría ver un duelo. Pero hago en serio, ustedes ponen las reglas. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Celebrón. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Celebrón.
Pero a ver, mi host, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipado a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext.